episodio número 2 de Super Reposteras. Qué gusto tenerlos por acá. Les recuerdo que estamos en vivo desde Facebook, YouTube y ahorita mismo por este lado, hundo este botoncito y ya estamos en vivo desde Instagram, también desde nuestras redes sociales. ¿Quién me saluda por acá? Cristel Cubas Rodríguez, Amelia Barrera. A ver, buenas noches, bienvenidos, qué gusto tenerlos por acá. Silvia, ¿quién más me saluda? A ver, se están conectando más personas. Tenemos a Dairis Rodríguez, Doris Roncal, Lili Martínez, Irma, Giselle, Keila Julca, Rusmeli, Patricia. Bueno, son muchísimos nombres que de seguro la mayoría no voy a mencionar, pero un gran saludo para cada uno de ustedes. ¿Quiénes están presentes en este momento? Por acá se están conectando las personas de Instagram también. Buenas noches, bienvenidos y qué gusto saludarlos. Bueno, vamos al grano. ¿Cuál es nuestro tema a tratar, nuestro enfoque principal de este episodio de Super Reposteras? Pues vamos a estar hablando, no te olvides mi agüita, por favor, no sé dónde está. Vamos a estar hablando, bueno, más que hablando, esto va a ser práctico realmente, solo que saben que la teoría es importante para entender qué es lo que estamos haciendo y para evitar también cometer ciertos errores. ¿Sí? Muy bien con eso entonces. Así que vamos a hablar solo un poquito como para entenderlo, saber qué es lo que vamos a estar trabajando y vamos a aplicarlo. Vamos a estar trabajando con drips, esta técnica de drip cake, pero voy a estar enseñándoles no solo la preparación paso a paso, tanto del drip blanco, ¿sí?, y el drip oscuro. Y si me comentan ahorita muchísimo y dan muchos me gustas, corazones a la transmisión y me ayudan a compartirla para llegar a más personas, porque recuerden que esto es gratuito, es detallado, es de calidad y es completamente para ustedes, para tantas personas que les apasiona la repostería, que quieren aprender y que quizás muchas veces no tienen para un curso. No se preocupen, acá vamos a estar trabajando de pie a cabeza la técnica de drip cake. Así que, a ver, si comentamos mucho, si veo muchos corazoncitos, acá en Instagram están mandando corazones, me encanta. A ver, ¿quién más? Muchos corazones, muchos likes a la publicación, compartiendo para que más personas puedan ver la transmisión. Pues entonces, si hacemos eso, si veo muchos corazones y que sí les están emocionadas con la clase, pues entonces, adicional al drip blanco y al drip oscuro, les voy a enseñar la fórmula para hacer el drip dorado o con polvos metalizados, dorado, plateado. Pero acá estaríamos trabajando con el dorado, eso depende de ustedes. Veo muchos corazoncitos por acá, vamos a mover un poquito la pantalla, me parece que aquí ven muchísimo mejor lo que explico. A ver, si están dando like, si están compartiendo para iniciar. No lo sé, a ver, muchos comentarios también, comentarios de corazoncitos para yo verlos. Y entonces eso, trabajaríamos el drip blanco, el drip oscuro y si ustedes quieren, el drip dorado también. Esta técnica no es que está actualmente, digamos, en su boom de máxima tendencia, pero lo que sí es que esta decoración nunca ha pasado de moda, por decirlo de alguna manera, es una decoración o, digamos, sí, efectivamente es un detalle, algo adicional decorativo que se le agrega a nuestros pasteles y que da un toque muy especial, muy elegante sobre todo, ¿sí? Sabiéndolo hacer, por supuesto, de la forma correcta. A ver si veo por acá, Mariana Ramírez, Silvia Bravo, Miguel, me envía muchos corazoncitos por acá también. Entonces sí, me parece que sí, se han ganado. Vamos a hacer también el drip dorado para ustedes como un bonus especial, porque el clásico clásico que sí o sí un pastelero o un repostero debe manejar es el drip oscuro y el drip blanco, ¿sí? Ya teniendo eso en cuenta,
pues vamos a iniciar con la receta, ¿sí? Yo quiero comentarles que ya voy a dictarles la receta porque de una vez lo vamos a estar trabajando. Voy a ir sacando unos guantecitos, me los voy colocando mientras les comento que, como todo en repostería, hay variedad de recetas y técnicas con las cuales se puede aplicar el drip para nuestras tortas, ¿sí? Hay variedad de recetas, de fórmulas, de ingredientes, pero por supuesto que yo les voy a compartir la que yo utilizo en la actualidad. Ya he probado muchas fórmulas, ya he probado muchas recetas y la verdad que estas son las que más me gustan por su textura, por cómo queda finalmente, visualmente queda con un brillo espectacular. La textura no llega a ser tan densa, que quedan gotas demasiado, digamos, no tan elegantes, ¿sí? No tan detallistas. Y por otro lado, tiene un brillo espectacular. Así que vamos a ello, por favor, lápiz y papel, porque sé que mientras esté preparando, me van a preguntar un montón acerca de la receta, así que prefiero una vez inicie ir de frente y no estar diciendo las cantidades, así que les voy a dictar cómo son varias recetas, lápiz y papel en este momento, por favor, para que anoten, ¿sí? Vamos a dar la receta. Un saludo acá a todas las personas que se están uniendo, mis pasteles y Danu. Se acaba de unir por acá a la transmisión. Un gusto tenerlos por acá. Bueno, lápiz y papel y vamos con la receta. Sí, vamos con la receta del drip blanco, ¿sí? La mezcla que vamos a estar trabajando es con ganache. Como les digo, he probado con cantidad de recetas y esta es la que más me gusta por calidad, textura, sabor y visualmente cómo se observa un efecto tan elegante, así que estaremos trabajando en el caso del drip blanco y del drip oscuro, vamos a estar trabajando con ganache, ¿sí? No cualquier ganache, tiene que ser proporciones exactas para obtener un excelente resultado, así que anoten las cantidades por favor. Vamos a estar utilizando 120 gramos de cobertura de chocolate blanco, ¿sí? Acércame por favor una de las coberturas que esté cerrada, de las blancas, ¿sí? 120 gramos de cobertura de chocolate blanco. Yo trabajo con sucedáneo, es decir, no es chocolate real con porcentaje de cacao, por supuesto que no. Estoy trabajando con sucedáneo, ¿sí? Entonces, 120 gramos de cobertura de chocolate, 40 gramos de crema de leche, ¿sí? O crema para batir, 4 gramos de glucosa o jarabe de maíz. Aunque no son exactamente lo mismo, estos dos ingredientes, pues nos van a dar el mismo efecto en nuestro ganache, ¿sí? Es un brillo y por la textura también que nos aporta. Así que esos son los ingredientes. Les voy a pedir, por favor, no solo que anoten, ya se los dije, pero seguramente a medida que estemos avanzando en la clase, muchos compañeros que se unan a la transmisión seguramente van a estar preguntando que cuál es la receta y yo no voy a estar repitiendo cada ratito porque me puedo atrasar, ¿sí? Con la clase. Entonces, algunos de ustedes, por favor, sea muy amable con los demás compañeros que se unan a la transmisión y cuando pregunten las cantidades, ustedes les puedan recordar. Se los agradecería mucho, ¿sí? Estamos acá para ayudarnos. Repito entonces, el ganache para el blanco, ¿sí? Para el drip blanco, ganache de chocolate blanco, 120 gramos de cobertura de chocolate, 40 gramos de crema de leche o crema para batir y 4 gramos de glucosa o jarabe de maíz, ¿sí? Vamos con el ganache oscuro, 100 gramos de cobertura de chocolate bitter, 85 gramos de crema de leche o crema para batir, es decir, de origen animal porque el sabor va a ser mucho más agradable también, y 15 gramos de glucosa, la función en este caso es la misma que he explicado hace unos minutos. Y por último, el glaseado, porque no es un ganache, ¿sí? Pero es una especie de glaseado dorado para el drip dorado, ¿sí? Vamos a estar utilizando
un gramo de matizador dorado, matizador o polvo nacarado. A ver. Es decir, este polvito que generalmente conocemos, ¿sí? Por acá, a ver, por este lado, ¿sí? Nuestro matizador o nácar dorado, un gramo. 5 gramos de licor, cualquier licor, perdón, o alcohol que sea transparente. Por ejemplo, vodka, ron, pisco, cualquiera de ellos sirve perfecto, ¿sí? Muy bien, a las personas de acá, quienes de ustedes estén en nuestro canal de Telegram de Super Reposteras, les vamos a estar enviando esta receta en PDF para que la puedan guardar y tengan el paso a paso. Y todos están invitados a nuestro canal. No sé si tienes por allí. Ah, ya. Muy bien. Esta es solo para las alumnas de Mérida Cakes. Pero bueno, ya saben que quienes estén en nuestro canal de Telegram de Super Reposteras, se les va a enviar todo este recetario de lo que vamos a estar trabajando y la preparación paso a paso en PDF por el grupo, por el canal de Telegram de Super Reposteras, ¿ya? Entonces, repetía porque creo que me fui de el glaseado dorado, un gramo de matizador dorado, 5 gramos de licor y 17 gramos de azúcar glas. Este glaseado tiene algo bien particular y les estoy dando las cantidades porque obviamente ustedes necesitan tener una orientación, tener una guía para tener una buena textura. Sin embargo, ahorita mismo les voy a decir y que quede grabado que todo depende de la calidad y de la marca que utilicen de azúcar glas y de matizador. Sobre todo del azúcar glas, unas son mejores que otras, como todos los insumos. Entonces, dependiendo de ello, podría ir un poquito más o un poquito menos incluso de azúcar glas, pero esa es la receta estándar. De allí yo les voy a enseñar cómo saber si estamos en el punto perfecto, pero bueno, ya he dictado los dos ganache blanco oscuro y también el glaseado dorado, así que no repito más, les pido su colaboración, como les digo, si algún compañero llega a preguntar acerca de la receta, pues ustedes les dicen la recetita a quienes anotaron. Por acá me dicen gracias, lo máximo. Bueno, muchísimas gracias y bienvenidos a los que recién se están incorporando. Nuestro tema de hoy son los drips. Acabo de dictar, las recetas del ganache blanco, del ganache oscuro y también del glaseado dorado. No llego hasta acá. A ver quién más se conecta por acá. Muy bien, yo estoy completamente lista para comenzar. Vamos a iniciar con el glaseado blanco, con el ganache blanco, perdón. Es un tema que a muchas personas se les dificulta hacer ganache blanco porque, si bien es cierto, la cobertura de chocolate blanca es bastante delicada, mucho más delicada que la cobertura de chocolate oscuro, que cobertura de chocolate sea de leche o sea bitter, es mucho más delicado la cobertura blanca. Pero no se preocupen, siguiendo el paso a paso van a obtener un excelente resultado. Yo tengo por acá ya los ingredientes. Yo estoy preparando ahorita la mitad de la receta que les acabo de dictar. Lo bueno de esta receta es que ustedes pueden hacer la misma cantidad, la mitad, el doble, según el tamaño de la torta que vayan a decorar. Esto que vamos a hacer acá lo vamos a poner en práctica. Les voy a enseñar cómo aplicarlo sobre la torta. Sin embargo, es demostrativo, pues no va a ser demasiada cantidad, por eso estoy haciendo solo la mitad. Vamos trayendo por acá los ingredientes, entonces. Cobertura de chocolate blanco, ¿sí? Nuestra cobertura de chocolate blanco, como pueden ver por acá. Tengo la glucosa, ya saben, también les muestro por este lado a las personas de YouTube. Y tenemos nuestra crema de leche o crema para batir. Esos son los tres ingredientes, las cantidades ya las dicté. Vamos a la preparación. Voy buscando también algunos implementos que llegue a necesitar. Una cucharita, ¿sí? Vamos a estar necesitando también un termómetro.
Un termómetro es indispensable para utilizar el drip a la temperatura adecuada, ¿sí? Y muy bien, eso es todo hasta el momento, ¿sí? Vamos a llevar, a ver, sobre nuestra cobertura de chocolate, vamos nosotros a colocar la crema, ¿sí? De esta manera. Vamos a raspar todito. Muy bien, y vamos a llevar al microondas en intervalos de 35 segundos hasta que se funda por completo, ¿sí? Así que microondas, lo pueden hacer en baño María también, pero si tienen microondas es mucho más fácil, práctico. 35 segundos, voy a colocarle 30 mejor, porque estoy haciendo la mitad, recuerden, y a menos cantidad, pues el calor le puede afectar más. Y por otro lado tenemos, no hemos utilizado todavía, nuestra glucosa o jarabe de maíz, ¿sí? Vamos a esperar, ya está por salir. Y opcional, podemos utilizar colorante en gel blanco, ¿sí? Colorante en gel blanco. Ya van a ver el porqué, ¿sí? Por acá, Mercedes repitiendo la receta, muy bien, muy bien. Veo muchos corazones por acá en Instagram, qué bonito, muchísimas gracias. Retiro del microondas, ¿sí? Con la espatulita remuevo un poco. Remuevo un poco con la espátula. Un ratito, porque si nos damos cuenta, el mismo calor que ha llevado ahorita en el microondas, pues ayuda a que se vaya disolviendo poco a poco la cobertura de chocolate blanco. No es suficiente calor como para que por completo se disuelva, pero sí es bueno ir removiendo hasta que ya veamos que definitivamente quedan grumos, y en ese momento entonces es que volvemos al microondas, ¿sí? Pero vean, removemos y removemos. Y ahora sí, acá se observa claramente cómo hay todavía grumos, ¿sí? Entonces, nuevamente, 30-35 segundos en el microondas. Recuerden lo delicado que es el chocolate blanco, la cobertura blanca, así que mejor ir siempre de menos a más. Por este lado, en un ratito, vamos a utilizar entonces la glucosa. A ver, una pregunta que acabo de ver en YouTube, me parece, que me pregunta Ana Jiménez si el colorante blanco debe ser a la grasa o no. Si solo fuésemos a teñir, a pintar nuestro chocolate, ¿sí? Obligatoriamente tendría que ser colorante a la grasa. Sin embargo, como tenemos otro ingrediente, que es la crema para batir o la crema de leche, me da la opción o me puedo dar el lujo de utilizar un colorante concentrado, pero no obligatoriamente que sea a la grasa, ¿sí? Entonces el que yo voy a utilizar en esta clase, para que quede claro, no es a la grasa, pero sí es un colorante en gel concentrado color blanco, ¿sí? Si solo fuésemos a teñir el chocolate, solo chocolate sí debe ser a la grasa. Remuevo. Acá se observa claramente cómo ya se ha integrado mucho, mucho mejor, ¿sí? De esta manera. Y sin duda, dos intervalos de 30 segundos han sido suficientes porque no hay ni un grumo, ¿sí? Esta es la textura hasta el momento, ¿sí? La textura hasta el momento. Y ya está perfecta, así que... Ah, por cierto, iba a cerrar al microondas, pero cuando están utilizando jarabe de maíz, recuerden que dije puede ser jarabe de maíz o glucosa, no son lo mismo, pero nos va a dar el mismo efecto en nuestra preparación actual. El jarabe de maíz es un poco más suelto, se puede agregar directamente. La glucosa sí tiene una densidad, una textura mucho más espesa, así que yo la llevo al microondas a aligerarse, pero solo unos 4 o 5 segundos, ¿sí? Si deja más tiempo también puede llegar incluso casi a hervir, salen burbujitas. Esto es para aligerarla.
Muy bien. Y ahora sí, con ayuda de la espátula por este lado, la vamos a agregar. Aunque, ¿saben? Le falta un poquitito más, 5 segundos más. Repito, prefiero siempre llevar un poquito más al microondas, pero ir poco a poco a que se me llegue a pasar demasiado. Para que tengan eso en cuenta, ¿sí? Ahora sí, vean, ya está mucho más manejable. La voy a agregar sobre nuestra mezcla. A ver, y voy a mezclar con ayuda de la espatulita para que nuestros tres ingredientes se mezclen muy, muy bien, ¿sí? Y este es el resultado hasta el momento. Ahorita tendremos aproximadamente quizás 40 grados, 38 grados, más o menos, ¿sí? Y es una temperatura muy caliente para nosotros utilizar nuestro drip porque, atención con esto, a más temperatura él va a estar mucho más fluido, mucho más líquido y al agregarlo sobre nuestra torta las gotas van a ser muy, muy delgaditas y además van a ser muy largas hasta que caigan en la parte de abajo, formen una especie de, bueno, de piscina, no sé, bastante que caen hasta la base y quedan en la base, no queremos eso. Entonces, la temperatura, luego de preparar nuestro ganache, tenemos que saber que la temperatura ideal para utilizarlo es entre 34 y 32 grados centígrados, ¿sí? O unos 95 Fahrenheit. Entonces, ya que lo hemos preparado, quiero que vean de cerca el color, por favor. Vean, el color está, comparen el plato, ¿sí? La base sí es blanca y es medio amarillento. Nuestro ganache, por acá lo pueden ver mucho mejor, ¿sí? Es medio amarillento y es opcional. Ya sabemos que el chocolate blanco es así, no es mega blanco, es algo amarillento pálido y se puede utilizar así, pero estéticamente a mí me gusta un poco más clarito. Es allí donde, vénganse conmigo, que vamos a agregar el siguiente ingrediente, nada más y nada menos que nuestro colorante en gel blanco. Repito, no estoy utilizando a la grasa porque no solo es chocolate, sino dos ingredientes. Antes de exprimir, dejo que baje toda la cantidad y ahora sí agregamos un poquito. ¿Sí? Agrego un poquito, no demasiado, porque obviamente este colorante es hidrosoluble y nuestra mezcla tiene grasa. Se podría cortar si es que se coloca demasiado. Y ahora con ese poquitito, creo que apenitas se observa, ¿sí? A ver por acá, no se puede inclinar demasiado el envase. Voy mezclando y tomo un color mucho, mucho más bonito, ¿sí? Más clarito. Incluso voy a agregarle solo un poquitito más. Muy bien, así. Y mezclamos. Mezclamos. Ahora el color sigue una especie de amarillo pálido, pero mucho más clarito que hace rato y me agrada mucho más, ¿sí? Vean ustedes qué tal. Es un cambio sutil, pero sinceramente vale la pena. Ahora, antes de aplicarlo, déjenme organizar un momento. He cubierto dos bases, son tortas falsas, ¿sí? Porque nuestro tema principal son los drips, pero quería algo, alguna torta, alguna base sobre la cual aplicarlo. Así que preparé dos tortitas falsas, una en chantilly porque les quiero explicar algo y otra en buttercream o crema de mantequilla. Entonces, ya sé, sobre la de crema de mantequilla haremos el glaseado dorado. Y sobre la de chantilly haremos nuestro ganache blanco, ¿sí? Ahora, ya tenemos nuestro ganache para drips, pero no se puede utilizar así. Debemos tener un termómetro para saber bien el punto exacto y que esté entre 32 y 34 grados centígrados. Es el punto exacto para nosotros poder utilizarlo, ¿sí? Entonces estoy esperando por acá. Vamos a ponernos de cerquita. Vean, va 33,
34, 35.5, 36. Y bueno, ¿para qué esperar que siga subiendo? Simplemente ya sé que no es la temperatura para utilizar. 34 a 32, en ese margen está perfecto, ¿sí? Entonces dejaremos reposar por un ladito. Algo que les quiero comentar, si se les llega a pasar, si se descuidan, si se llegan a descuidar y se llega a enfriar demasiado, no se preocupen, lo llevan al microondas unos segunditos y ya lo pueden utilizar, ¿sí? Entonces esperaremos por acá con este ganache, pero claro que podemos ir avanzando. Para lo siguiente, voy a estarles hablando y haciendo también, por supuesto, estamos poniendo, vamos a poner en práctica todo acerca del drip dorado. Como estamos en vivo, la idea es interactuar, ver sus comentarios y quiero saber quiénes ya han hecho drips dorados, ¿sí? ¿Quiénes han hecho drips dorados? Y quiero saber si les han salido bien o si les ha salido mal. Porque el drip dorado, siento yo, según los comentarios y las preguntas que me hacen muchos alumnos, es el que más les cuesta, el más difícil de lograr, el que les causa más dolor de cabeza. Gracias por todos los corazoncitos que me están enviando en Instagram. Y bueno, entonces, acerca de ello, quiero que me digan, ¿sí? Mientras ustedes van comentando, yo tengo por acá, a ver, vamos a mostrar de cerca, porfa, tengo la cobertura de chocolate blanco, ¿sí? Cobertura de chocolate blanco, y la voy a llevar al microondas a fundir o a derretir, igualmente en intervalos de 35 segundos. Y poco a poco vamos removiendo. Voy a ir preparando también, puede ser una manga pastelera, pero cuando yo necesito utilizar, digamos, como una mini manga pastelera, no utilizo las mangas clásicas, ¿sí? Que son bastante grandes. Este es transparente, quizás cuesta un poquito para verse. Si no utilizo, vamos acá de cerca, estas mini bolsitas que me sirven como mini mangas pasteleras, ¿sí? Muy bien, estas bolsitas, siempre se me olvida el nombre, son de polietileno. Para quien le interese, es el material que siempre utilizo cuando quiero suplantar una manga pastelera por una mini manga pastelera, ¿ya? Primer intervalo, no se observan cambios, pero debemos ir siempre poco a poco. Voy a tener a mano una cucharita para remover. Y tenemos preparada entonces la bolsita. Recuerden que este ganache ya lo tenemos listo, el ganache blanco, pero nosotros debemos esperar a que llegue a la temperatura ideal para utilizar. Por cierto, si ustedes quieren darle el color de su preferencia, lo pueden hacer, ¿sí? Acá en este caso yo le agregué un poquito de blanco para que el color fuese un poquito más clarito, ¿sí? ¿Recuerdan? Pero hubiese podido también, si se me hubiese ocurrido antes de agregarle el blanco, agregarle el rosado quizás o el color que quisiera, se puede hacer. Así que ya no solo saben la receta para el ganache blanco, el que tenemos reposando por acá, sino que también saben la receta para un ganache de color, simplemente agregarle poquito color, ¿sí? De lo que ustedes quieran, ¿sí? Del tono que ustedes deseen. Muy bien, voy a remover, básicamente sigue igual, así que nuevamente al microondas. Y seguimos, recuerden que estamos esperando que se enfríe. Ahora, para nuestro ganache, me dan un momento, para nuestro ganache oscuro, cuya receta ya les di también, ya lo he preparado, como ven por acá, ¿sí? Ya lo he avanzado. Vean qué brillo espectacular, gracias a la glucosa o jarabe de maíz, quien utilice jarabe de maíz. ¿Sí? Entonces ya lo he avanzado porque la preparación es exactamente igual al blanco, ¿sí? Entonces mezclamos los dos ingredientes o puede ser por separado, se calienta hasta que caliente, se integren tanto la cobertura de chocolate con la crema. Luego aligeramos o suavizamos un poco la textura de la glucosa llevándola unos segunditos al microondas, mezclamos y acá ya están mezclados los tres ingredientes. Sin embargo, esta pues ya está fría, lo hice hace algunas horas,
así que ya está frío. Cuando lo vayamos a utilizar, necesitamos llevarlo al microondas, calentarlo un poquitito y esperar que llegue entre 34 y 32 grados centígrados su temperatura para poderlo utilizar. Entonces ya tendríamos el ganache oscuro y también el ganache blanco, ¿sí? Tienen que saber también que mientras más cantidad de ganache ustedes hagan, ¿sí? Mientras más cantidad, más tarda en enfriar. Y si hacen poca cantidad, más rápido va a enfriar. ¿Sí? Vamos a tomar nuevamente la temperatura del ganache. Siempre es bueno remover un poquito para que el calor no se concentre solo en la parte de abajo y se enfría la parte superior, ¿sí? Y ahora sí, llevamos el termómetro por este lado. Vamos a encender. Y esperemos, si está entre 32, 33, 34, podríamos utilizarlo. ¿Ven? Va subiendo la temperatura. 24. A ver. 26, 28. 29, 30. Casi este va a estar listo para utilizar. Ya vamos 32, 32.8. Ahí quedó, 32.9. Quiero que me digan inmediatamente entonces si la textura está bien para utilizar o no. Está en 39 grados. ¿Sí? 39 grados. 32.9. Y voy a utilizarlo sobre esta base. Un favor urgente, una de las bases de metal, ¿sí? O de vidrio, la que haya. Rapidito para poder girar y ustedes vean mejor. Siempre trabajo con bases giratorias o bailarinas. Por acá me dicen sí, sí está bien. Me dicen no. A ver qué dicen en las demás redes. Correcto, la mayoría está bien, sí está en la temperatura correcta, sin embargo, mientras más hablo y me demoro, pues se enfría. Lo bueno es que siempre tiene solución, si se enfría, calentamos un poquito y si está muy caliente, esperamos a que baje la temperatura. ¿Sí? Ahora, con una cucharita pequeña, pueden llevar también su mezcla a la mini manga pastelera, pero esta la voy a utilizar para otra. Pueden hacerlo el ganache dentro de un tetero. Bueno, eso les explico ahorita, no quiero que baje mucho la temperatura. Y acá, ¿cómo estamos por acá? Perfecto, yo creo que allí. Y voy a tomar con una cucharita, vean que es una cuchara pequeña, ¿sí? Vean por última vez la textura antes de aplicarla. Cae en forma de cinta. Y ahora vamos a traer por este lado, colocamos suficiente cantidad y llevamos a que vayan cayendo gotas, ¿sí? De esta forma. La torta, como ven, sí o sí debe estar refrigerada, de recién salida de la nevera para hacer esto. Si no está de esta forma, es probable que las gotas caigan muy largas también por el choque de temperatura ahorita. Nos ayuda a que caigan de manera controlada. Entonces, tomo cierta cantidad nuevamente, la traigo con la cuchara, ¿sí? Ven que ahí no cae nada, soy yo quien controla las gotas, llevando cantidad hacia la parte de adelante. ¿Sí? Vean, va cayendo súper controlado, muy muy bien. Y repetimos. ¿Sí? Nuevamente coloco cierta cantidad, hago caer algunas gotitas, unas más largas, más cortas, más gruesas, porque ese es el chiste del drip o del goteado, que no es tan uniforme, pero las gotas pues sí deben ser bien elegantes, ¿no? Una buena receta que no tenga grumos, que no sea muy líquida, tampoco muy espesa. Vean cómo va cayendo, ¿sí? Y bueno,
el restante, dependiendo si ustedes quieren toda la superficie, normalmente se decoran los bordes con chantilly, con buttercream, dependiendo de su cobertura, así que todo esto queda escondido dentro de la decoración. Acá básicamente ya tenemos buena parte de nuestra mini torta con el ganache y ya tenemos la explicación, receta paso a paso y aplicación del drip blanco. Así que por esa parte ya mega dominado el drip blanco, ya podemos reservarlo por otro ladito. Recuerden por favor que lo pueden pintar del color que ustedes deseen. Y ya está, me encanta. Voy a acercarlo un poquito para que ustedes lo vean. ¿Sí? Vean el brillo. Vean el brillo. Y les muestro por este lado a las personas que están en la transmisión de las otras redes. Instagram, YouTube. Instagram, YouTube. Para que vean muy bien, estoy enamorada del resultado y puede ser del color que ustedes quieran. Mientras tanto, vuelvo a refrigerar. Ustedes lo pueden terminar del color que quieran. Yo necesito más espacio en la torta para mostrarles los otros diseños. Sí, así que necesito dejar espacio para mostrarles los otros colores. Sin bailarina, por supuesto, no entra con base giratoria. Refrigeramos nuestra base giratoria por acá. El microondas ya ha estado sonando desde hace ratito. Voy a remover un poquito. Ya se ha cristalizado nuevamente porque estábamos haciendo los drips. Voy a aprovechar de calentar. Vean ustedes. Estoy fundiendo chocolate blanco que se ha vuelto a cristalizar porque estaba ocupada en el drip. Y tengo este ganache que hice hace varias horas. Entonces ya está frío, simplemente se puede volver a utilizar. Se calienta unos segunditos. Yo le voy a dar 35 segundos. Luego cuando esté en su temperatura ideal, ya saben cuál es, lo utilizamos. ¿Sí? Esta espatulita sí la voy a utilizar. ¿Vieron lo importante que es un termómetro? ¿Vieron que las gotas no han salido ni demasiado largas ni tampoco tan espesas? Muy lindo, me dicen por acá. Excelente. ¿Qué me dicen por acá? Solo muchos corazoncitos. Muy bien, entonces lo importante que es tener un termómetro. Les decía que ha quedado en su punto exacto, no muy gruesas, tampoco tan fluido. Y es por saber la temperatura ideal. Muy bien. Sigo acá fundiendo el chocolate blanco. Y ya hemos calentado nuestro ganache oscuro para drip. Muy bien, para este necesitamos igual una cuchara. Esta cucharita la voy a necesitar, porfa. Voy a mezclar, vamos a ver de cerquita. Voy mezclando. Vean qué brillo espectacular. Mezclamos que se integre muy bien. Ustedes tienen que ver que no haya ningún grumo, ¿sí? Nada de grumos. Y esperar a que la temperatura llegue a 32, 34 grados y ya estaría perfecta para utilizar, ¿sí? Yo voy a dejar el termómetro aquí adentro mientras sigo trabajando con el chocolate blanco. Removemos, ya se está fundiendo el chocolate blanco, ¿sí? Pero aún le quedan grumitos, entonces con el calor residual que tenemos dentro de nuestro envase y del chocolate como tal, nos ayuda a fundir un poco más esos grumitos y ya solo en el punto que vemos extremadamente necesario llevar nuevamente al microondas porque definitivamente no se integra, en ese punto es que llevamos nuevamente, si no, se puede quemar, ¿sí? Ya está casi, le voy a dar solo un intervalo más. ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo ha quedado el resultado del ganache blanco, del drip como tal ya aplicado blanco? ¿Qué les parece? Por acá
tenemos 39 grados, ¿sí? 38 ya va por acá. Les muestro por este lado y por acá, ¿sí? Entonces es una temperatura demasiado alta. A ver, ¿qué me dicen por acá? Recuerden que si tienen preguntas, puedo irles respondiendo. La cobertura blanca, acércame otra vez, por favor, porque acá alguien me está preguntando que cuál cobertura es, entonces les voy a recomendar. Y también la otra, hay una oscura que debe estar abierta, esa roja. Muy bien, ya está derretido por completo. Derretido por completo el chocolate blanco. Para ese chocolate, recuerden que acá es solo cobertura de chocolate blanco. Este no es ganache, solo cobertura. ¿Sí? Porque para hacer drifts dorados les voy a enseñar dos técnicas y el por qué. Y el por qué. Así que en este, que solo tenemos chocolate blanco, este sí no es necesario agregarle colorante. Vean el color, básicamente nos quedó del color del ganache. Entonces, yo lo veo perfecto. Además que, bueno, ya van a ver, ya van a ver. Así que voy a esperar que su temperatura baje un poquito. 38 grados estaría excelente utilizarla. En esta, más que tomar la temperatura, como es solo la cobertura de chocolate, conozco la textura, pero ustedes les recomiendo que puedan tomar la temperatura si desean para ser muchos más exactos, ¿sí? Ya. Pensé que estaba vacío. Ya, en un vasito súper chiquitito, yo coloco la bolsita y en un momento que baje solo un poquitito su temperatura, lo agregamos acá. Y para él, ahora sí voy a explicarles cuáles son las dos técnicas que voy a estar enseñándoles acá paso a paso, pero sobre todo para que entiendan el porqué de las técnicas a enseñarles para hacer nuestro drip dorado, ¿sí? Recuerden que drip no es la mezcla, drip es la técnica, ¿sí? El goteo en una torta es el drip como tal. Entonces, para hacer ese drip podemos valernos de distintas recetas para poder llegar, ¿sí? Para poder hacerlo. A ver, hay recetas con leche condensada, recetas incluso con buttercream que se aligeran suficiente en el microondas hasta que su textura está no solo cremosa, sino está fluida y con él lo pintan y se puede hacer los drips, además de leche condensada. Se puede hacer también con chantilly, fíjense que les estoy diciendo ya varias. Se puede hacer con leche condensada, con buttercream, textura fluida, no cremosa, con chantilly o crema vegetal tipo chantilly, que se le agrega poco a poco un poquito más de leche o de crema vegetal o de crema de origen animal, también cualquiera de las dos, hasta que llegue una textura fluida que al probarla, quizás en el borde de un molde, vean que cae como un drip, como lo que queremos, que no sea tan fluida, que tampoco sea tan espesa. Bueno, esas son varias formas de lograrlo. Sin embargo, la de más calidad yo consideraría por el brillo con que queda, por el sabor y por los materiales, por los ingredientes, es que yo recomiendo y utilizo el ganache. Sin embargo, tenía que decirles que obviamente, como todo en pastelería, es amplio, es variado y hay más opciones. ¿Qué pasa cuando llegamos al lado del drip dorado? Es otro tema porque queremos, cuando utilizamos dorado, que quede un tono intenso, que quede súper, súper, no intenso diría metalizado, que quede como oro literalmente. Un color muy llamativo, muy bonito, y para ello ya se complica un poquito más las cosas. No se le puede agregar simplemente como se agrega colorante, no se puede agregar el matizador, porque si pintaría, daría un color como champán, como marroncito, algo así, pero no queda metalizado. Es por ello que no se hace con ganache. Hay dos opciones que yo les voy a recomendar. Una,
hacer los drips con cobertura de chocolate blanco, sin nada, sin mezclar absolutamente nada, solo un ingrediente, cobertura de chocolate blanco, que es lo que tenemos acá. Lo pasamos a una mini manga pastelera o a una manga pastelera. Hacemos los drips sobre nuestra torta, por supuesto previamente fría. Y luego de ello, cuando ya está cristalizado o lo que conocemos como endurecido el chocolate, entonces cuando ya está cristalizado el chocolate, lo pintamos con la mezcla de matizador dorado con algún licor o alcohol de grado alimenticio, ¿sí? Es decir, primero se hacen los drips blancos, cuando el chocolate ya no se pega a sus dedos, ahí sí se hace una mezcla clásica de matizador con licor o con zumo de limón para luego pintar cada gota. Sé que suena un poco tedioso, pero déjenme decirles que yo considero que es la forma con la que se obtiene un mejor resultado de drips blancos. Sin embargo, no es la única técnica que les voy a enseñar. Si yo voy a enseñar algo, ya me conocen ustedes porque la mayoría son alumnos, se los enseño de la mejor manera, de la forma más completa. Así que no solo esa que es la que considero mejor técnica para drips dorados, sino que les voy a enseñar una técnica adicional. Quiero que anoten algo ahorita, ya mismo, en su cuaderno y bien grande, y es que el glaseado dorado, cuya receta les di al inicio de esta clase, de este episodio de Super Reposteras, pues es ideal sobre buttercream, ¿sí? Es ideal sobre tortas con cubierta en buttercream y no sobre cubierta en chantilly. No les digo un no rotundo de que no se pueda, pero yo jamás lo hago así porque ya he probado muchísimo y definitivamente que aunque se prepare en la misma proporción que yo les he enseñado, y ustedes pueden hacer la prueba, los invito, una torta con chantilly, una torta con buttercream, exactamente la misma mezcla, aplíquenla sobre ambas y verán que sobre chantilly se comienza a separar el polvo del licor porque la chantilly tiene demasiada humedad, ¿sí? Es una mezcla sumamente húmeda, así esté refrigerada. La técnica de que vamos a aplicar sobre chantilly es mucho mejor, o que pueden aplicar sobre chantilly, cuando se hace por separado, cobertura de chocolate y luego se pinta cada gota, ¿sí? Mientras que la otra técnica sí la pueden utilizar en buttercream. Quiero que quede muy claro porque después no quiero recibir fotos o comentarios, mensajito, chef, ¿por qué no le hice caso? Hice el glaseado dorado sobre chantilly y no me salió bien. Ya saben, ¿sí? Y todo esto es, no es porque sí, sino por la composición de cada una de las coberturas a utilizar. Acá hablé tanto que se me enfrió mucho el chocolatito. Voy a darle 7 segundos. 7 segunditos, pero es importante explicarles ese tema. Y en esos 7 segundos ya va a estar perfecto. Tenemos armada nuestra mini manga. Y vamos a hacerlo, les voy a mostrar completo, ¿sí? Vamos a hacerlo sobre el chantilly para que ustedes vean que sí sirve esta técnica sin que suceda nada. Obviamente que la que no funciona sobre chantilly, no la voy a hacer sobre chantilly, sino sobre el buttercream, ¿sí? Ahora sí, ya estamos listos. Muy bien, espero que todo esté súper claro. Muy entendible hasta el momento. Vean nuestro drip cómo está. Está hermoso. Pero en esa misma tortita vamos a aplicar otra técnica y es la del dorado. Así que acá estamos bien. Sobre este vasito que ya saben que tiene la bolsa, voy a colocar la cobertura. Acá aproximadamente he utilizado, todo depende del tamaño de su torta, pero yo he utilizado unos 60 gramos. 60, 50 gramos, ¿sí? Recuerden que la torta debe estar fría porque el choque de temperatura, esto algo tibio, la cobertura de chocolate y la torta fría, hará que las gotas caigan mucho más controladas
y no se vayan hasta el final, ¿sí? Recuerden, algo frío y algo caliente automáticamente comienza a cristalizar un poco. Entonces es por ello que lo hago de esta manera. Voy a hacer un pequeño corte acá del grosor que deseemos. Y ahora sí voy a acercar la torta. A ver cómo me ubico para que ustedes vean muy bien cuando pinte. Sí, me parece que voy a ir por el otro lado cuando vaya a pintar, porque sí. Y vamos a ir haciendo ciertas gotitas. La gota. Vamos a hacer unas cuatro y vemos qué tal el goteado. Como caen, vean, son delgaditas. Entonces, voy a esperar que enfríe solo un poquito más y lo aplico. Que enfríe un poquitito más. Aprovecho de revisar la textura del ganache oscuro. Remuevo con una cuchara. Remuevo con una cuchara. Dulce Medina pregunta, ¿cómo es el nombre del grupo de Telegram, por favor? Dulce, si ya has adquirido alguno de nuestros cursos, de nuestros talleres, de nuestras capacitaciones, nos puedes escribir directo a nuestro grupo de WhatsApp, a nuestro número, perdón, de WhatsApp de Mérida Cakes, y por allí te enviamos el acceso al grupo VIP de Super Reposteras, al canal de Telegram, en realidad es un canal. Ya, por acá vamos 31 grados. 31.3, 31.5, 0.8, 32. Va subiendo poco a poco, pero debo detenerme. Mejor dicho, sé cuándo es la temperatura, cuando ya se detiene el termómetro, ¿sí? 32.3. ¿Está o no está en su punto ideal para hacer drips? Quiero que me comenten en este momento. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Rapidito, rapidito. ¿Sí o no? La cuchara, aquí está, perfecto. ¿Sí o no? ¿Qué dicen por acá? ¿Qué dicen las personas de Instagram? ¿Qué me dicen por las otras redes sociales? A ver. Entonces, vamos a ir aplicándolo, pero a ver, voy a dejar un espacio porque allí vamos a seguir con este. A ver, por este lado. Por este lado vamos a ir aplicándolo, ¿sí? Yolanda García dice que sí. Muy bien, Yolanda, muy bien. Entonces, vamos a ir aplicándolo. Quiero ubicarme para saber si ustedes van a ver muy bien, excelente. Y el mismo procedimiento que hicimos con el primero, tomo cierta cantidad con la cuchara, ¿sí? Y luego vean que ahí no cae absolutamente nada hasta que yo lleve con la cuchara esa gota hacia el borde, ¿sí? Veamos, tomo cierta cantidad y la llevo hacia el borde. Unas más gruesas, con más cantidad. Así, ¿ven? Tomo más cantidad con la cuchara, me vengo por acá y comenzamos a dejar caer. Así, voy a girar para que sigan viendo. Y así vamos a seguir hasta terminar. Más largas, más cortas. Y continuamos. Recuerden que con la cuchara colocamos la cantidad más fuerte, es en la parte superior. Y luego con ella misma voy empujando, ahora sí, para que caiga cada gotita, como lo ven. Y me encanta, es súper brillante. Yo lo voy a unir acá para que se mezcle un poquito con el blanco. Vean, esta es la parte del ganache blanco con la misma técnica ganache blanco. Y esta es la técnica del ganache oscuro. Me ha encantado. Vamos a hacer algunas gotitas largas también. Les dije hace ratito que el chiste es hacer algunas largas, no tan uniforme. Unas largas, otras más cortas. ¿Sí? Un poquito más. Me encanta hacer drips, la verdad.
Cuando algo sale bien, nos encanta hacerlo, por supuesto. Uno más. Para que ustedes vean bien cómo va cayendo poco a poco las gotas. ¿Sí? Y bueno, ya tenemos la técnica, tanto la receta, la técnica de preparación y la aplicación de nuestro ganache oscuro, del ganache blanco, y faltan las dos técnicas del ganache dorado. Por acá estábamos dejando enfriar. A ver. Ahora sí, estábamos dejando enfriar un poco nuestra cobertura de chocolate porque las gotas no me encantaban. Ahora sí, presiono más en un lugar que en otro. Vean. Y esta básicamente es una manga pastelera casera porque es una bolsita. Vean cómo van cayendo las gotitas ahorita. Y ahora vamos a refrigerar hasta que endurezca. Recuerden que en esta torta, no quiero que se me confundan, hemos aplicado tres técnicas: ganache oscuro, ganache blanco, o sea, drips con ganache oscuro, drips con ganache blanco. Y los drips que acabo de aplicar solo con cobertura de chocolate, solo un ingrediente, y esas las vamos a pintar de dorado, ¿sí? Para acelerar la cristalización de la cobertura del chocolate, me vengo a refrigerar sin bailarina. Y por supuesto que como sabemos utilizar el tiempo, optimizar nuestro tiempo, vamos a ir preparando la cuarta y última técnica, que es el glaseado dorado que tantos dolores de cabeza les da a muchísimas personas. Muy bonito, me dicen por acá, muy bonito, muy bonito. Muchas gracias. Y los siguientes ingredientes. Porfa, sobre la bailarina, acércame los tres ingredientes: matizador, azúcar glass y el licor. Una cucharita voy a estar utilizando. A ver qué preguntas me dicen. Hace ratito me habían preguntado, me parece, que cuál cobertura de chocolate blanco y oscuro utilizaba. Claro que se los puedo compartir. Atención con esto. Yo utilizo la marca Negusa para, perdón, para la cobertura de chocolate. Esta que les estoy mostrando por acá, ¿sí? Cobertura Negusa. Esta es la que utilizo del blanco. Vienen de colores, pueden hacer su ganache blanco y luego pintarlo, pero estos también vienen de colores, ya, bueno, del color que ustedes deseen, y hacen su ganache directamente de un color en específico. Y esta, solo que obviamente ya no está completo, ya he utilizado casi la mitad, es la cobertura de chocolate bitter, es decir, el oscuro, ¿sí? Cobertura de chocolate bitter, no el que es con leche. Por acá, Isabel, me parece que pregunta receta del ganache. Por favor, ya la dicté, querida, querida Isabel, ya la dicté al inicio. Son varias recetas que estamos manejando, pero le pido por favor a algún compañerito, alguna compañera, que vuelva a colocar los ingredientes de la receta para que Isabel no se pierda de nada. Recuerden que si están en nuestro canal VIP de alumnas, de Super Reposteras, nuestro canal de Telegram de alumnas, pues por allí les vamos a estar enviando todas las recetas en PDF. Y quienes no están, pues recuerden que ya dicté todas las recetas, así que no hay excusas para no practicar. Nuestros siguientes ingredientes para el glaseado dorado, ¿sí? Es una especie de glaseado dorado para hacer nuestro drip. Tenemos entonces 1 gramo de matizador dorado. Tenemos, bueno, los ingredientes que ya dicté, pero tenemos el matizador. Tenemos azúcar glass o impalpable, previamente tamizada para que no hayan grumos, y eso es sumamente importante. Y tenemos el licor, puede ser ron, vodka o pisco, un licor transparente. Yo personalmente estoy utilizando pisco porque es el que tenía a la mano en este momento. La preparación es bien sencilla. Dentro del recipiente del azúcar glass, lo primero que vamos a agregar es el polvo o matizador. Hay distintas marcas, por supuesto, pero además distintos tonos de dorado, es decir, hay dorado, hay oro viejo, hay pan de oro,
y el tono que estoy utilizando exactamente ahorita es pan de oro y es el que más me gusta, la verdad. Ahora removemos estos dos ingredientes, ¿sí? Se mezclen muy, muy bien. Recuerden, por favor, tamizar el azúcar glass. Si no, seguramente van a quedar varios grumitos. A ver. Removemos y cuando está así, esto es un paso muy básico. Ahora sí vamos a agregar el licor. Lo agregamos. Inmediatamente ya se observa el color, no bien integrado, pero sí se observa el metalizado. Y comenzamos, vean, a remover. ¡Guau! ¡Qué! A ver sus comentarios. Voy removiendo. Voy removiendo, vean este color, por favor. Ya se ve súper metalizado. Y removemos hasta que se integre muy bien. Acá estoy más cómoda, así que solo voy removiendo. Y aprovecho de leer sus comentarios también, si hay alguna consultita. A ver, Luz pregunta si se puede utilizar, con esta, please, si se puede utilizar el chocolate con la torta forrada en masa fondant. Muy buena pregunta. Si es solo la cobertura de chocolate, no ganache, solo la cobertura de chocolate, sí se puede porque finalmente no se utiliza tan caliente, no va a derretir la masa fondant y por otro lado se va a cristalizar bastante rápido, no tiene nada de humedad básicamente en cuanto cristaliza. Así que sí se puede utilizar solo si es la cobertura sin ningún otro ingrediente. Vean ahora sí la textura que nos ha quedado por acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con esto? Como yo les había dicho en un inicio, aunque sé que ya han ingresado más personas y voy a repetirlo muy, muy rapidito, y es que la cantidad, esta receta es para que ustedes tengan una guía, porque si no doy receta me preguntan, chef, pero si usted no dice, no me va a salir, por favor, dígame qué cantidades, ¿sí? Para eso tienen una receta, quiero que anoten en grande al lado de esta receta, por favor, anótenlo, y es que es una receta guía, ¿sí? Es una guía, más no es la definitiva como tal, porque dependiendo de la calidad y de la marca que utilicen, de los ingredientes, sobre todo el azúcar glass y el matizador, puede necesitar más azúcar glass, ¿sí? Y muchas veces, dependiendo de la temperatura, recuerden que estamos utilizando azúcar glass, pero finalmente es azúcar, tiene una capacidad o una propiedad higroscópica, que significa que tiene la capacidad de absorber la humedad del ambiente, así que pudiese afectar también la temperatura, la humedad del ambiente y requerir un poquito más de azúcar glass, así que todo va a depender. Esta es la receta guía, nos ha quedado esta textura, sin embargo, por favor, tamízame un poquito de azúcar glass en una tacita, ¿sí? Ya te voy a pasar. Y me la acercas completamente ya tamizada. Aquí hay una cuchara. Allá está el azúcar glass. Ahí, de frente, de frente. Ya. Como una cucharada, rapidito. Solo tamizada, ¿sí? Entonces, en mi caso, yo le voy a agregar un poquitito más. La torta ya la tenemos preparada. Es decir, la de buttercream. Recuerden que este glaseado no se puede aplicar sobre chantilly. No se los recomiendo, ¿sí? Si ustedes quieren probar, excelente, pero no se los recomiendo sobre chantilly, pero sí sobre buttercream. Y el resultado va a ser hermoso, ya se los voy a mostrar. Muy bien explicado, mis, me dicen por acá, excelente, muchísimas gracias. ¿A quién tenemos por acá? A ver, ya he respondido. Alguien me pregunta, ¿puede ser a baño María? ¿Puede ser a baño María? Sí, puede ser a baño María. Si no tienes microondas, no hay problema en hacerlo a baño María, ¿sí? Listo. La cuchara, porfis. Voy a agregar aproximadamente un gramo más de azúcar glass. Quiero que vean la textura que está ahorita.
está bastante fluida, cae en forma de cinta, pero a diferencia de la del ganache de chocolate anterior que hemos preparado, el chocolate, como tiene grasa, va a cristalizar, es decir, que de cierta manera va a endurecer, mientras acá no. No tenemos algún ingrediente que vaya a cristalizar completamente. Así que la misma textura que teníamos antes no es la misma que debemos utilizar ahorita y lamentablemente no podemos guiarnos por temperaturas cuando hacemos esta receta. Así que es más al ojo por ciento, sinceramente. Voy a agregar aproximadamente un gramo más de azúcar glass por este lado, tamizada previamente, y voy a comenzar a mezclar hasta que mi preparación acá se espese un poco más. Hasta que se espese un poquitito más. ¿Sí? Un gramito más aproximadamente. Es decir, de la receta original ya he agregado aproximadamente 2 gramos más. Recuerden que puede afectar mucho la humedad también del ambiente. Hay temporadas en donde está más húmedo, menos húmedo. Eso nos afecta un poquito. Ahora pruebo la textura. Cae mucho más denso. Ya no cae completamente en cinta. Está un poquito más denso. ¿Sí? Si yo agrego un drip acá en el borde, podemos ir probando a ver qué tal cae. Cae algo rapidito, así que voy a agregar un gramo más de azúcar glass. Y así vamos poco a poco. Lo importante es que ya tienen una receta guía para no estar desde cero y en base a ello trabajamos. ¿Sí? Mezclamos muy bien, la verdad es que el tono me encanta, vean esto. Y lo mismo pueden hacer con plateado, bronce o el color metalizado de su preferencia, ¿sí? Acá ya es la textura adecuada. Vean cómo cae en forma de cinta, pero más lento. Incluso se corta un poco cuando va cayendo. Así que vamos a aplicarla. Acercamos nuestra torta. Acercamos nuestra torta, esta es en buttercream, acá para que puedan ver por este lado mucho mejor. Y la misma técnica voy a ir aplicando con la cuchara poco a poco. Por ejemplo, acá la cantidad principal. Y luego la llevo hacia afuera. ¿Sí? La llevo hacia afuera. Y para que caiga más, pues voy llevando más y más cantidad. Ella cae más lento. Pero no tiene ningún ingrediente que luego cristalice. Así que es mejor ir poco a poco. Quiero ir viendo esos comentarios mientras les voy mostrando por acá. Recuerden, quienes han ingresado a lo último, dar mucho me gusta, mucho amor, muchos comentarios, muchos likes por acá en Instagram, que ya no veo corazoncitos, hace rato habían bastantes, para saber que les está gustando, que les gusta la receta y poder hacer, me motivan realmente, imagínense uno hacer algo así completamente del corazón, gratis para ustedes, y ver comentarios tan bonitos motivan a la siguiente decir, wow, se lo merecen, quiero hacer algo, seguir haciendo contenido de calidad para ustedes. Y si no, pues uno se va, imagínense. A ver, muchos likes, por favor, compartan. Quiero ver sus comentarios. A ver, yo sigo por este lado. Pero ya lo voy a hacer un poquito más rápido porque ustedes ya entendieron, ¿verdad? Cómo es la técnica. ¡Wow! Mira esa cantidad de... en Instagram, de corazones. Muchísimas gracias. Yo continúo por acá. Me gusta, me alegra.
voy a seguir por acá haciendo más y más drips. ¿Qué tal esto? Me encanta el resultado. Ahorita lo estoy haciendo de frente a ustedes, pero me di cuenta que están cortitas las gotas. Entonces voy a ir haciendo algunas más larguitas, ¿sí? Vean qué hermoso, sinceramente. Hermoso color, gracias infinitas por enseñarlos, es algo tan bello, un montón de corazones, ahora sí, ahora sí. A ver. Por cierto, otra técnica que me acabo de recordar ahorita que se conoce, no les voy a decir que se puede y que lo recomiendo, pero que se conoce acerca de hacer drip dorado, es leche condensada más matizador. Es algo delicado porque dependiendo del país, del lugar donde se encuentren, como siempre hay variedad de marcas, hay leches condensadas que son más líquidas y hay leches condensadas que son más espesas. Quizás funciona con leches condensadas más espesas, pero yo incluso he probado con leches condensadas que son buenas marcas conocidas y la verdad que no lo recomiendo, ¿sí? Quizás a algunas personas les funciona, les recuerdo que puede ser por la marca que utilicen, pero yo no lo recomiendo. Esta forma que les estoy haciendo sí lo recomiendo y ustedes mismos están viendo el por qué. Ya bueno, estas son las últimas gotitas que estoy haciendo de dorado. Y vean qué hermoso, ¿qué les parece? El resto de la cantidad, recuerden que les he dicho que he preparado poca cantidad porque es demostrativo, solo para mostrarles a ustedes. Si fuese para decorar completamente una torta, haría quizás el doble o la receta completa y el resto se puede aplicar acá en el centro y distribuirlo. Pero por ahora ya tenemos tres de las técnicas, falta terminar una de las técnicas y ya estamos. Vean esto, por favor. A ver, vamos a hacer algo divertido, una dinámica, ya que veo que ya han despertado más, que ya están comentando. Voy a, al final, lo vamos a hacer al final, pero me recuerdas hacer por favor la dinámica, ¿sí? Voy a dejar esta por acá en un ladito. Y ya casi estamos por terminar básicamente, pero nos falta la técnica de drip dorado sobre chantilly. A ver, un rato, ya no pude, creo que sí, ya, muy bien, y el siguiente, ya, este es facilito, algo tedioso, pero da excelente resultado, no les voy a decir que es lo más agradable del mundo, pero da un buen resultado, y el resultado sí es lo agradable, licor, por favor, el pisco. El pincel rojito, pincel, licor, matizador, nuestro drip, vean, este ya no se pega a mis manos, ¿sí? El que hicimos solo con cobertura de chocolate, no se pega a mis manos, acá voy a tener cuidado de no confundir, vean lo brillante que queda el de ganache y este opaco es el de solo cobertura de chocolate. Voy a estar utilizando pinceles delgados, preferiblemente. ¿Sí? En un envase preparamos el matizador. Solo tiene matizador. Yo en ese mismo envase he preparado estos últimos días. Así que básicamente ya el polvo está en el envase. Solo agrego el licor, ahora sí debo tener una textura o encontrar una textura de pintura. No debe ser sumamente líquida y tampoco tan espesa. ¿Sí? Le voy a agregar solo un poquitito más de matizador. Eso ya es rapidito. El matizador, aquí. Gracias.
Acá me dice, nunca me ha salido el drip dorado, dice María, lo practicaré. Van a ver, ustedes lo están viendo en vivo, así que si yo puedo, ustedes también, ¿sí? Matizador. Matizador, licor, esto no tiene cantidades exactas. No tiene cantidades exactas, es hasta que quede una textura de pintura, ¿sí? No gotea ni se cae del pincel. Y ahora sí, me acomodo. A ver, yo tengo que estar cómoda porque si no va a ser un desastre. Yo creo que... Vamos a retirar todo esto para allá. Y ahora vamos a ir pintando, ¿sí? Vamos pintando. Cada una de las gotitas, me van a entender ahorita si no hablo demasiado, estoy mega concentrada para no manchar el chantilly. Vean, pero no es algo que sea imposible de lograr o mega difícil. Obviamente requiere un poquito de pulso, práctica, pero vean, la verdad que el resultado hace que valga la pena. Con cuidado, ¿ven? Y lo mismo vamos a hacer con las otras. Yo tengo otro pincelito también más delgado, vamos a probar a ver qué tal, con cuál de las dos. Ah, mucho mejor con este, me siento más cómoda, más delgadito. Y continuamos en la superficie. Y por acá, ¿cómo lo van viendo ustedes? ¿Qué tal? La verdad que el resultado me encanta y no corre nada de riesgo hacerlo de esta forma sobre chantilly. Es decir, no sucede lo mismo que si lo hacen con la técnica que aplicamos acá sobre el buttercream. No funciona sobre el chantilly, de verdad. No queda tan bien. La mejor forma de hacerlo en general, yo considero que es esta, sea la cobertura que sea. Pero mucho más cuidado aún si es como esta sobre chantilly. Esta última gotita voy a pintar porque al final pues es enseñarle las técnicas, son ustedes los que deben practicar para mejorar pues cada vez más, ¿no? Donde vean huequitos, retocamos solo un poco. Vean. Y ¿qué hemos aplicado en esta clase? Espero que les haya encantado muchísimo. Vamos a recordar cuáles fueron las que aplicamos. ¿Sí? ¿Me confirmas? Por este lado hicimos el glaseado dorado. ¿Sí? Por este lado hicimos el glaseado. A ver, por este lado hicimos el glaseado dorado. Por acá tenemos drip dorado sobre chantilly también, pero... antes la aplicamos fue la técnica de primero cobertura de chocolate y luego de ello sí colocamos la mezcla de matizador, como si fuese una pintura, ¿sí? Por acá tenemos el ganache oscuro y el ganache blanco. Espero que les haya gustado muchísimo y les decía de la dinámica al final. Vamos a ver sus comentarios. Todo muy bello, sí. Ya, vamos a hacer, voy a posar para que ustedes hagan su captura de pantalla, ¿sí? Su pantallazo y comparta que están en constante capacitación también. Incluso les comento que los clientes
cuando hacemos este tipo, que se ven que estamos o que ellos conocen que estamos capacitándonos, que estamos aprendiendo nuevas técnicas, se emocionan porque saben que la persona, su persona de confianza para hacerles las tortas, pues siempre está aprendiendo y cada vez sabe muchísimo más. Así que a ver, vamos a hacer su capture de pantalla. Voy a posar por acá. A ver, espero que estén tomando su capture de pantalla. Y poso porque a veces me toman unos captures de pantalla que es algo así, entonces, más bonita. Espero que les haya gustado muchísimo. ¿Sí? ¿Listo? Espero que les haya gustado muchísimo la clase de hoy. Los espero en nuestro próximo episodio de Super Reposteras. Y la próxima semana no va a ser el día martes, sino será el día miércoles. Así que súper atentos, por favor. Y los espero la próxima semana a practicar. Y no olviden compartirme sus fotos, las fotos de las prácticas. Yo estoy súper atenta a las redes sociales, quien me envía mensajitos, quien me envía comentarios. Y cuando las alumnas envían al WhatsApp, también estoy muy atenta. Así que por favor pongan todo esto en práctica para que realmente haya valido la pena. Y quiero ver las fotos. Y vamos a cerrar con un fuerte, fuerte aplauso este segundo episodio de Super Reposteras.